Vuelvo a mí surgió de la necesidad de expresar una realidad social desgarradora como es la violencia de género, desde su aspecto más profundo, como una necesidad de reivindicar el amor propio por encima de todo, que sea lo más importante, el amor propio. Desde un plano personal, era una deuda pendiente que tenía con el mundo, con la sociedad. Quería aportar mi grano de arena y dar esperanza a estas situaciones que no deberían de ocurrir. Y desde un plano más musical significa sin duda una madurez musical a la hora de sonidos, melodías, letras, a nivel de composición. Sin duda, esperanza y fuerza. Es un abrazo a esos momentos donde sentimos que ya no somos nosotros mismos, no nos reconocemos, que hemos perdido la esperanza. Es como un punto de partida, empezar de cero, pero con el amor propio y nosotros mismos como punto de partida. Pues creo que bien, Vuelvo a mí tiene una letra muy íntima, muy profunda, que es necesaria, que queremos escucharla. Es un canto de esperanza y desde el plano musical creo que es lo que el público espera de mí. Yo me reconozco en este estilo musical. Creo que he encontrado mi casa dentro de la música en estas melodías y creo que por lo general bastante bien.